Parece que necesito un imán de un... A ver. Nada, esto es igual... perfecto. Un 37% más grande. 37% más grande. Listo. Como te iba diciendo, Nicolás, hago una investigación en las casas. Las observo para descubrir nuevas cosas. Uso los imanes en mi investigación. Gracias por dejarme venir. Hola. Me presento, soy Cientificus, un científico que investiga todo lo que se puede investigar. Tienes un espacio muy interesante, Nicolás. Muchas gracias, doctor Cientificus. ¿De qué material está hecha? No sé. A ver, necesito un imán de un... A ver, esto sí, claro, puede ser. ¡Perfecto! Un imán de un 54% más grande. 54% más grande. Listo. Muchas gracias. Ahora debo irme. Hay una probabilidad del... 99.9% de que me estén esperando en otra casa. Está bien, Cientificus. Que tengas mucha suerte. ¡Nos vemos! ¡Adiós, Nicolás! ¡Adiós, Cientificus! ¡Yujú! ¡Nico! Hola, ¿tú me llamaste? Por aquí. ¡Hola, señora araña! Nico, qué bueno que me oíste. Oye, ¿podrías prestarme una tijerita, por favor? Es que no encuentro la mía. Ahorita, espéreme un momentito. Mis tijeras las puse por... Oh, no están aquí. Ah, creo que por allá. A ver, T-Rex, ¿tú tienes mis tijeras? No, a ver, creo que están por acá. Oh, no están por acá. A ver, en el árbol. Ah, señora araña, no encuentro las mías tampoco. Bueno, no te preocupes. Yo seguiré buscando la mía. Adiós. Hola, Nico. Hola, Aarón el Cucharón. ¿Me podías prestar una cucharita? Dame un momentito. Cucharita. Ah, creo que acá. No hay nada por acá. Por aquí. Por acá tampoco. Aarón, creo que perdí mi cucharita. No está por ningún lado. No te preocupes, Nico. Voy a seguir buscando. Adiós. Que tenga suerte, Aarón. Qué raro. A la señora araña se le perdieron sus tijeras. A Aarón el Cucharón, su cucharita. Y a mí también. Voy a buscar por la casa. ¿Dónde estarán mis cosas? Por aquí. Flor, ¿has visto mis cosas? No, por acá. No, aquí tampoco hay nada. ¿Dónde puede estar? ¡Oh, en la telaraña! No, tampoco hay nada. ¡Oh, mis llaves! Vamos a agarrarlas, las encontré. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no se puede? ¡Qué raro! A ver, baúl. ¡Ah! Aquí están todas mis cosas juntas. ¡Oh! ¡Ay! Pero están pegadas a esto. ¿Qué es esto? ¿De quién será? ¡Oh! ¿Será de Cientificus? ¡Nicolás! ¿Me llamaste? Cientificus, ¿esto es tuyo? Efectivamente. El nombre correcto de esto es imán. ¿Y para qué sirve? Un imán es un cuerpo con magnetismo. Donde polos opuestos se atraen. ¡Qué interesante! 1000% interesante. ¡Buah! Gracias, baúl. Cientificus, mira. ¡Buah! ¿Qué tendrán en común todos estos objetos? A ver. ¡Uy! A ver esto. ¡Ah! El imán se lleva mis cosas. Quisiera investigar por qué sucede este efecto. ¡Oh, mira! Acá tengo más imanes. Vamos a descubrir su poder. Prueba con el papel. Papel, cierto. Acá tengo una bola de papel. ¡Ay! Al parecer el papel no se pega. Oh, experimenta con el plástico. ¡Plástico! Sí. Tengo mi vasito de plástico y... ¡Chon! ¡Chon! ¡Plástico! El plástico tampoco se pega. Intenta con la madera. ¿Madera? ¿Sí? Justo traje mi cucharita. Pa, 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 pa. Oh. La madera tampoco se pega, científicos. ¡Prueba con el vidrio! Eso quizás sí funciona. Traje mi botellita de vidrio y con cuidado te pegas. ¡Oh! Nada, el vidrio tampoco se pega. Entonces, con el metal. A ver. Oh, tengo mi tijera. Vamos a ver y... ¡Tarán! ¡Sí se pegó! Probemos con otra cosa. Vamos a pegarla y... ¡Tarán! ¿Se dieron cuenta? El metal sí se pega al imán. Experimento concluido, Nicolás. Has llegado a una gran conclusión. Sí. Oye, científicos, ¿tú crees que me puedas prestar el imán unos días? Es que quiero seguir investigando. ¡Qué bien! ¿Quieres saber algo más? Dato número 1. El imán más grande del mundo es el planeta Tierra, porque tiene un polo norte y un polo sur. Dato número 2. En los imanes, los polos opuestos se atraen y los polos iguales se separan. Ahora sí, tengo que irme. Tengo mucho que investigar. Yo voy a seguir buscando en mi casa a ver qué objetos tienen imanes. Hasta la próxima, amigos y amigas. ¡Adiós! Mira, científicos.